Hola, buenos días. Mi nombre es Minerva González. Vivo en Villanueva, corregimiento de Puerto Libertador, Córdoba. El objetivo de hoy es presentarles el proyecto del parque principal de nuestra comunidad. Me encuentro aquí en el centro de lo que es hoy la canchita 10 de mayo. ¿Por qué le decíamos 10 de mayo? Porque anteriormente, de pronto, cuando el señor Manuel Arteaga donó este lotecito, era como para celebrar algunas fiestas aquí, la cual se encontraba una cruz de mayo, como la hicieron en mes de mayo, entonces la colocaron por nombre Cruz de Mayo. Hola, mi nombre es Juan Carlos Aleán, nativo de aquí de la comunidad de Villanueva. Tengo 21 años y la idea de llevar este proyecto a cabo es porque aquí en la comunidad tenemos personas que practican deporte de una manera no la más adecuada. Otro punto que también cambiaría sería el aspecto de los padres de familia, unión familiar, ya que los padres de familia en el poco tiempo que les queda, que es por las tardes, se animarían a traer a pasear a los niños y habría un rato de convivencia familiar, entonces el aspecto familiar también se mejoraría. Con el mejoramiento del parque puede aumentar la seguridad del corregimiento o de la comunidad. Como lo miramos, no está adecuado. Le faltan muchas cosas, apenas está el parque infantil, pero también se necesita para que los jóvenes también tengan un espacio donde ellos recrearse. Yo invito a toda la comunidad, a mi comunidad, a que trabajemos por este proyecto y por todos los proyectos que vienen adelante. También invito a todas las empresas privadas que laboran a los alrededores de mi comunidad a que nos colaboren, ya que la comunidad cuenta con todos los beneficios para llevar este proyecto a cabo y que necesitamos de su ayuda, de su granito de arena para poder tenerlo al 100%.